a otro video más. Yo soy Rash, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! El día de hoy, señores, estoy muy emocionada porque vengo a hablarles de esta bebecita que tengo aquí. Y si tú eres sensible en temas de estos, te sugiero que no veas este video. Si eres de las personas que piensa que porque uno compre algo de diseñador ya uno no es humilde, ya uno es presumido, te sugiero que pases al siguiente video, que seguramente vas a encontrar mucha ropa china. Pero para la gente que se quiera quedar aquí, que quiera que hablemos de esta cartera y de cómo la conseguí súper económica, vamos a empezar con el video. Ok, señores, búsquense su cafecito porque ya este es mi segundo del día y está demasiado bueno. En realidad está un poquito frío, pero vamos a hacer como que está caliente y está buenísimo. Y como ya les conté, hoy vamos a hablar de esta carterita que está por aquí, que es mi adquisición más nueva y que amo y adoro demasiado. Hace mucho tiempo yo quería un bolso que fuera así como este. Bueno, no así como este. Quería este bolso. Este es el modelo Spirit de Louis Vuitton. Está lleno de todas las porquerías del mundo. Tengo como una semana usándolo. Y aquí eres, oh my goodness. Está un desodorante. Esto me lo dieron en un evento. Miren, está nuevo. Nada, el punto es que hoy quiero venirles a hablar de este bolsito porque me salió súper, súper económico. Yo estoy demasiado feliz y vengo a hacerles más o menos como que la historia para conseguirlo, que me pareció como que bien, bien chula. Resulta que hay tiendas que venden ropa de diseñadores, pero que ya están usadas. Por lo tanto, son mucho más baratas. Y yo estaba caminando, el otro día muy feliz por donde yo vivo. Y yo vi una boutique que vendía este tipo de ropa. Ropa de diseñadores, pero que están usadas, que te la venden mucho más barata. Por simple curiosidad, porque obvio yo no iba a comprar nada, yo entré. Lo primero que veo es esta bolsa. Y yo dije, oh my goodness, yo la quiero, yo la amo, yo la adoro. Obvio, sin esto, le voy a hacer el cuento de lo que tuve que hacer luego para conseguir esto. Entonces se la voy a quitar para que la vean así, simplemente. Y le pregunté a la muchacha que cuánto costaba. Y algo ustedes van a adivinar cuánto costaba. Adivinen, Emma, escríbanlo en los comentarios. Le voy a dar unos segundos. Escríbanlo allí debajo cuánto ustedes pensaban que costaba esta cartera. El precio era $450. Díganme quiénes adivinaron. La verdad es que estaba súper económica para lo que realmente cuesta. Esto es un modelo ya viejo de Louis Vuitton, pero es un clásico. Eso es lo que me gusta a mí de la marca como Louis Vuitton, que son clásicos y que son cosas que no pasan de moda. Y eso pasa con esta cartera. Nunca ha pasado de moda, pero siento como que últimamente, no sé si es la chispa solamente a mí, incluso antes de tenerla, como que me estaba llamando mucho la atención esta bolsa. Y bueno, pues encontrarle ese precio me puso a mí loca. Y resulta que la tienda que queda por mi casa, incluso podías hacer como que apartado, podía dejar $100 y la cartera era mía, me la guardaban por un mes. Realmente yo no hice eso, pero eso para mí estaba súper, súper chulo porque ya la podía ir pagando como que a plazos y al mes me la entregaban, que me pareció increíble. Realmente yo me fui para la casa con el dolor de mi alma, como pensándolo, Rachel, ¿realmente la necesitas? Y después de preguntármelo muchas veces, la respuesta fue sí. Y como yo había tomado una tarjetita, le dije a la señora que el otro día la iba a ir a buscar y adivinen qué, está conmigo. Nada más quiero decirles eso y me pareció como chulo venir a hacerles el history time de esta cartera porque resulta que para la gente que está en Estados Unidos, no incluyo otros lugares porque realmente no sé si hagan este tipo de cosas, pero aquí en Estados Unidos sí hay muchas tiendas que venden carteras así que ya tenían un dueño. Tienen defectos porque en verdad esta sí tenía un defecto por aquí, se ve como que está un poquito más pelada, obviamente las manos ya se nota y esto de aquí ustedes pueden mirar, pero para mí no era algo como importante. Realmente, siéndoles totalmente sincera, las otras bolsas que tengo de Louis Vuitton, yo como que digo, quiero usarla mucho para que se empiecen a ver viejas, porque a mí me parece mucho más atractiva cuando ya se ven como que bien usada y la piel se empieza a ver de este color. A mí me fascina. Entonces, nada, yo simplemente quería venir a contar eso, porque si ustedes quieren hacerse de una bolsa de diseñador o les gusta, quieren coleccionar este tipo de cosas, parece increíble que hayan tiendas que hagan esto. Y por si ustedes no lo sabían, también hay tiendas que se dedican a hacer esto por internet. Hay varias, voy a tratar de conseguirle algunas y se las voy a dejar allí debajo. Pero la más conocida es Reebok. Esa gente no me están pagando, esa gente no saben que yo existo. O sea, para que estén claros que esto no es un video patrocinado. Es que simplemente
como que tengo ese deseo de compartirlo con ustedes por si están interesados. Y esas páginas a mí me fascinan porque tú puedes, esta es la primera vez que yo lo hago, pero creo que si en un futuro quiero como que otra bolsa, voy a tratar de conseguirla de esa manera. Y bueno, pues así me ahorro, con esta me ahorré muchísimo dinero. Con otras he visto videos de personas que se ahorran un 30, un 40%, un 20% por bolsas que realmente están en muy, muy buena condición. Y bueno, pues ahora viene la segunda parte de este video, que es dónde conseguí el strap de la cartera, que obviamente también es Louis Vuitton, hecho en Francia, original, por todos lados. Para mí era importante que fuera original. No es que sea presumida, señores, pero si ya compré la cartera original, yo quería que esto también obviamente fuera original. Así que entré a eBay. Ok, eso no es el mejor lugar para conseguir cosas originales, pero sí me aseguré de que lo fuera y me entré a una subasta. Estos straps realmente no son tan baratos. Vienen desde $250, $350 en eBay. Realmente no sé cuánto cuesta si voy y los compro directamente a la tienda. Seguramente muchísimo más dinero. Y ya que la cartera me salió tan económica, yo no quería pagar casi lo que me salió la cartera por el strap. Así que me entré a una subasta y lo tengo en la mano, lo que quiere decir que la gané. El último precio que ofrecí fueron $150, entonces me salió por ese precio. Al final la cartera me salió completa en $600, que sigo pensando que está súper, súper económica. Y esa fue la historia de mi nueva cartera, que realmente es vieja, pero que estoy súper enamorada. Esta cartera realmente a mí me fascina, porque es que está chiquita, pero no tan chiquita, es como mediana, cabe todo, se ve linda. Y me encanta poder ponérmela así. O sea, desde que yo la compré, sabía que necesitaba esto obligatoriamente, porque yo soy muy vaga para tener una cartera como que en la mano o tan sofisticada así. Yo no puedo durar mucho tiempo de esa manera. Y bueno, pues por eso de una vez entré a comprar el strap. Y esa fue la historia detrás de mi cartera. Me pareció súper graciosa. Esa fue mi primera experiencia comprando bolsas ya de otro dueño. Se llaman como pre-owned o algo así, cuando ya pertenecía a otra persona. Y la verdad me ha ido súper, súper bien con ella. Estoy segura que es 100% original. No sé si ustedes saben, pero por lo menos la Louis Vuitton tienen como que un código, no un código, tienen como una numeración. Todas tienen numeraciones diferentes. Esta numeración es el modelo, lo puedes buscar en internet para estar más seguro. Hay muchas maneras de estar seguro que este tipo de bolsas son original. Yo no soy la más indicada para hablar de ella, no es que yo tenga tantas, pero hay videos también que te enseñan cómo diferenciar cuando son reales o no. Me parece demasiado importante averiguar que si lo que venden realmente es 100% original. Y nada, señores, esa ha sido mi historia con esta cartera, la cual estoy enamorada, estoy feliz con el precio y estoy feliz con ella. Esta es mi nueva bebé, hasta que venga otra. Todas las mujeres somos así, no pueden juzgar. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, suscríbanse, regálenme un like y díganme allí debajo si quieren que les haga más story time de mis compras. Eso se oye tan superficial, pero bueno, este tipo de videos a mí me encanta verlos también. Y si ustedes quieren, yo puedo pues hacer este tipo de cosas. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse, regalarme un like y los quiero mucho. Bye.